Buenos días, parroquia. Hoy es domingo 28 de marzo, el domingo en que celebramos el Domingo de Ramos la pasión de nuestro Señor Jesús por nosotros como sus hermanos, por la Iglesia y por la humanidad. De esa manera, simbólicamente a través del lente de la cámara, bendecimos nuestros ramos en nuestros hogares, bendecimos nuestra vida y clamamos al Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David. El Señor sea con ustedes. Oremos. Misericordiosamente, Dios, ayúdanos a fin de que gozosamente iniciemos la contemplación de aquellos grandes acontecimientos con los cuales nos conseguiste la vida eterna. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La lectura del Evangelio de Marcos 11, del 1 al 11, para meditar en la bendición de los ramos y en el Evangelio. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaba allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor de las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Y este es el Evangelio del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo darle gracias y alabanzas a Dios. A ti sea la gloria, oh Dios, en cuyo nombre bendecimos estos ramos, bendecimos nuestras manos y bendecimos nuestra vida, para mostrar ante todo ojo del ser humano el gran amor y la humildad de tu Hijo, Jesucristo, quien tenía todas las condiciones humanas y se humilló hasta tomar la forma de un esclavo. Jesús se hizo obediente a ti hasta la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, tú, oh Dios, le has exaltado y le has dado un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús y toda lengua confiese que el Señor es Él. Oh Dios, permite que lo que hemos sufrido dolores de muerte en la fe de Jesús en este mundo podamos heredar las promesas de tu reino. Todos cantamos hosana, todos esperamos en ti. Escucha, Señor, el clamor de tu pueblo, los desconsolados, los pobres, los adoloridos, abusados por poderes malignos, los ancianos, los campesinos, los encarcelados por causa de buscar justicia, los olvidados en los hospitales mentales. Todos ellos han venido a cantarte hosana. Te cantamos hosana, te esperamos, oh Señor. Los que han perdido la tierra, los que tú le habías dado por herencia, los que no pueden leer,
los condenados a muerte con enfermedades incurables, todos ellos han venido a cantarte, Hosanna. Todos cantamos Hosanna, todos esperamos en ti. Los que se quedaron sin casa, los que perdieron sus hijos o sus padres en temporales, guerras, enfermedades o en mano de una economía injusta, los que han perdido sus esperanzas, todos ellos han venido a cantarte Hosanna. Todos cantamos Hosanna, todos esperamos en ti. Tú, Señor, eres nuestra esperanza. Que venga tu reino de amor. Todos cantamos Hosanna, todos esperamos en ti. Ahora, hermanos y hermanas, marchemos junto a Jesús en esta Semana Mayor y vayamos junto con los acontecimientos, meditando en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Amén. Hosanna. Confesemos nuestro pecado delante de Dios y en presencia los unos de los otros. Padre de misericordias y Dios de todo consuelo, tú has socorrido a tu pueblo, apartándolo del pecado para vivir solo para ti. Danos el poder de tu Espíritu Santo, a fin de que estemos atentos a tu palabra. Confesemos nuestros pecados, recibamos tu perdón y crezcamos a la plenitud de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios Todopoderoso, Padre misericordioso, yo, pecador atribulado y arrepentido, te confieso todos mis pecados e iniquidades con que te he ofendido, y por los cuales justamente merezco tu castigo. Estos me pesan y me arrepiento de ellos, y ruego a tu clemencia infinita, en atención a los sufrimientos y muertes de tu Hijo Jesucristo, apiádate y compadécete de mí, criatura pecadora,
Perdona mis pecados, dame tu Espíritu Santo para enmendar mi vida pecaminosa y condúcenos a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, en su misericordia, ha dado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y por el amor de Él, Dios nos perdona todos nuestros pecados. Por medio de su Espíritu Santo nos purifica y nos habilita para proclamar las grandes hazañas de Dios que nos hizo salir de las tinieblas a la luz resplandeciente. Como ministro llamado y ordenado de la Iglesia de Dios y por su autoridad, yo les declaro a todos ustedes el pleno perdón de sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos a Dios Todopoderoso, Dios y Padre, Rey Celestial, Salvador y Señor nuestro. Gracias te damos, oh Dios, porque en medio de nuestras necesidades, tu paz y tu amor se hace uno para nosotros en tu Hijo Jesús. Concédenos, oh Dios, las bondades que así la cruz del Calvario, la muerte y resurrección de Jesús extiende a nosotros. Por tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Por siglos y siglos, la Iglesia ha celebrado el domingo de Palmas o la entrada triunfal a Jerusalén. Pero esto es una fiesta litúrgica, la cual nos dirige, sí, a la Semana Mayor, pero también nos dirige a ir buscando e indagando cuál es el significado de la entrada de Jesús a Jerusalén. Además de también meditar en su pasión, en la vía dolorosa, en su muerte y en todos los eventos que ocurren, que señalan a esta gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesús al tercer día luego de haber muerto. Pero también meditamos que a pesar de este secreto mesiánico que hay en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? No se lo digas a nadie, no le comentes a nadie que yo te he sanado, no hagas esto. El Señor, a través de sus actos, de su predicación y de su contacto con la gente, se encargó de anunciar su entrada, de dejar saber cuál era el motivo de su entrada a la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿cómo no ha de levantar algún ánimo o alguna muchedumbre aquel que había sanado enfermos, aquel que había predicado en favor de los oprimidos, aquel que había sacado a Lázaro de la tumba luego de 3 días de haber muerto? Seguro que la gente iba a estar agolpada a la entrada de la ciudad. ¿Por qué? Porque este que entraba representaba para el pueblo la esperanza de salir, la esperanza de un nuevo amanecer. Con Jesús entonces entrando a la ciudad, ¿cómo no recibirlo con palmas? ¿Cómo no dejar la túnica, la capa al pie de la entrada o al caminar de Jesús? Y entonces, ¿cómo no gritar con júbilo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosanna en las alturas? La acción de Jesús, la acción de Jesús en su ministerio terrenal estuvo dirigida al anuncio del arrepentimiento, el perdón, la compasión y misericordia, la sanación
y la salvación, estuvo su ministerio enfocado a la salvación y el amor que nos brinda a Dios en la gracia bienhechora que comparte con nosotros. Y además de anunciarlo, además de hablarlo, comunicarlo y hacerlo público a otros, lo coge y lo lleva a la acción a través de milagros, a través de la compasión y de la misericordia extendida a muchas gentes. Estas personas desatendidas, las cuales no presentaban ningún interés para la sociedad, para el gobierno o para el templo, fueron quienes salieron a la puerta a recibir a Jesús. La entrada de Jesús a Jerusalén viabiliza, hace accesible o visibiliza cuál es la necesidad de las gentes de tener una mejor calidad de vida y una esperanza que sea cierta y segura en medio de lo que es la imperfección humana y en medio de lo que son los atropellos sociales y la opresión que está vigente en donde vivimos. El propósito de la celebración del Domingo de Ramos nos debe de colocar a nosotros en el borde de nuestras necesidades humanas y en las necesidades espirituales. ¿Y con qué es que estamos supliendo estas necesidades que tenemos? Y en específico, ¿cómo satisfacemos nuestra necesidad espiritual? La función de la entrada de Jesús a Jerusalén hoy día debe despertar en nosotros la necesidad de una constante meditación personal y espiritual. Esto y este domingo y todos los domingos, al venir a la iglesia, nuestros corazones tienen melancolía y alegría. Nuestros corazones tienen duda y tienen certeza. En nuestro corazón hay necesidad y hay abundancia. Y eso, esa tensión, esa manera de vivir es la que nos lleva a gritar, a clamar, Hosanna, Hosanna. Bendito el Hijo del Señor que viene. Hosanna en las alturas. Esa tensión en la que vivimos, nuestra necesidad espiritual y nuestra necesidad humana, es la que nos lleva a gritar, Señor, sálvame. Señor, atiéndeme. Señor, muéstrate que te busco y no te encuentro, que en medio de mi sequía, en medio de mi sed, busco saciar, busco esperanza, busco consuelo y no encuentro dónde hallarla. La función de la entrada de Jesús a Jerusalén hoy día debe de llevarnos a nosotros a buscar, a clamar, a reconocer nuestra fragilidad, a ver nuestra imperfección y a recurrir a los pies de Jesús, a la cruz del Calvario, para satisfacer nuestras necesidades. Para reconocer que en Cristo Jesús está la fuente que emana para nosotros, que nos brinda aquello que es necesario y vital en nuestra vida personal y en nuestra vida espiritual. Todo lo que nosotros necesitamos como seres humanos, como hijos de Dios, proviene de la bondadosa mano de Dios.
No hay nada que nosotros necesitemos que Dios no nos dé y que no nos dé en abundancia. Y todo lo que necesitamos proviene de Dios y nos llena a todos. Hoy, hermanos, nosotros celebramos el Domingo de Ramos con júbilo, con alegría, con gozo. Sí, conociendo el desenlace de este evento. Ya la muerte entonces no tiene sobre nosotros poder. Ya la muerte no tiene un aguijón para hacernos sentir incómodos o entristecer nuestras vidas. El sepulcro ya no nos retiene, sino que somos liberados del poder de la tumba y somos puestos en la libertad que nos da el Evangelio de Dios, en la libertad proclamada por Jesús, en la libertad que nos da la cruz del Calvario. Por eso es que hoy podemos ver la entrada de Jerusalén, de Jesús a Jerusalén, como un evento de gloria, como un evento de gozo, en donde celebramos con palma que aquí en Cristo Jesús está nuestra verdadera esperanza, abrigada en una pasión que está mostrada en nuestro Rey Jesús. La invitación que nos hace el Evangelio, la invitación de agitar las palmas o el significado de nuestro clamor, no es uno de sufrimiento, de dolor, sino que es uno el cual nos da la convicción del sometimiento a la voluntad de Dios. Nos lleva entonces a practicar la misericordia y a compartir amor con otros y con otras. La función de hoy, Domingo de Ramos, es invitarnos a confiar en la soberanía, en la autoridad de Dios, que aunque hayan momentos difíciles y los momentos sean oscuros, la radiante luz de la resurrección de Jesús ha de brillar eternamente. Hoy, Domingo de Ramos, clamamos y confirmamos que la bondad de Dios se sobrepone a las situaciones que enfrentamos, se sobrepone a la opresión, a la indiferencia, se sobrepone a aquellos y aquellas ideas que van en contra de nosotros, aquellas acciones que se manifiestan en deterioro de la bendición de Dios. Nosotros en el Domingo de Palmas anunciamos que la bondad y la misericordia, la autoridad y el poder de Dios les derrota y nos brinda a nosotros la paz y la coinonía que necesitamos en la vida. El Domingo de Ramos nos convoca a mirar a nuestro Rey, a Cristo Jesús, con una esperanza, con consuelo, que nos ha declarado desde el primer momento. No solo vemos a una humilde persona, a un carpintero, entrar montado en un burrito a la ciudad de Jerusalén. No. Vemos al Hijo de Dios, la palabra hecha carne, entrar a nuestro corazón, entrar a nuestra vida. Hoy la palabra de Dios se torna viva y eficaz y entra en lo más profundo de nuestros corazones para guiarnos por caminos de verdad y de justicia, para hacernos disfrutar y experimentar un amor infinito, para ver en el otro y en la otra el rostro de Jesús. Esta entrada triunfal de Jesús a nuestro corazón nos libera del pecado, de la culpa que tenemos, nos
Ya no hay una condenación que nos persigue, sino que nos otorga la libertad, nos otorga la salvación y nos otorga perdón y vida eterna. Gocemos de este domingo, gritemos con júbilo y alabemos al Señor que desde una cruz nos salva. Y hoy lo anunciamos con palmas en manos, hoy lo anunciamos a voz tendida, que ese que entra a nuestro corazón es el que nos salva, es el Hijo de Dios, la palabra de Dios hecha carne. Sí, la palabra de Dios entra en nuestros corazones, nos transforma en una nueva creación. Somos unas personas nuevas en aquel que nos hace completos. Somos nuevos en Cristo Jesús. Y este es el Rey que hoy viene a nosotros otorgándonos todas las bondades del reino de Dios. Hay que celebrar la entrada a Jerusalén. Hay que entrar que Jesús se torna humilde y sencillo y entra a nuestros corazones. Hay que ver la palabra de Dios hecha carne, dándose por nosotros para restituir la imagen de Dios en nuestros corazones, para sostener la iglesia y hacerla que brille en medio de la oscuridad de estas naciones que hoy pretenden designarnos, indicarnos por dónde caminar. Hoy domingo de Ramos, hermano, afirmamos el compromiso como iglesia, afirmamos un compromiso que nosotros nos convertimos también en oasis, que nosotros también anunciamos la llegada del Señor que nos salva. Hoy se nos hace a nosotros parte de este reino que ha irrumpido en nuestras vidas y somos nosotros quienes anunciamos este regalo a los demás. Ahora entonces, desde este día que encontramos que en el Domingo de Ramos se nos brinda identidad, se nos brinda consuelo, se nos brinda equidad, se nos da vida eterna, nos tornamos unas criaturas nuevas, de que el Señor Jesús nos hace íntegros y completos, de que somos la vasija donde Dios deposita su abundante amor. Entonces, nuestra vida comienza a ser un brillante y claro reflejo de una nueva esperanza, de la verdadera imagen de Dios en nosotros. Hoy se nos ofrece la grande bendición de encarnar la realidad del reino de Dios en otros y en otras, en corazones necesitados, en corazones humillados, en corazones despreciados. Hoy somos nosotros quienes llevamos a la puerta de otros corazones la palabra y la esperanza de Dios. Hoy somos nosotros quienes abanicamos palmas para pedir justicia en beneficio de aquellos que son oprimidos. Ahora vemos que no es sencillamente una promesa, aunque es una promesa muy certera, firme y real para nosotros, sino que es una promesa para el aquí y el ahora. No tenemos que esperar a la consumación de los tiempos para disfrutar de las bondades del reino de Dios, sino que nos los extiende a nosotros en la persona de Jesús.
hoy hermanos, que nosotros conocemos el desenlace de la cruz del Calvario, que conocemos las razones por las cuales Dios se presenta a nuestras vidas. Hoy que conocemos cuál es la voluntad de Dios, una buena y perfecta, una que solamente tiene una finalidad: que seamos salvos, que disfrutemos el amor de Dios. Vayamos entonces, no solo en esta Semana Santa, sino todos los días de nuestras vidas, clamando a una sola voz: Hosanna, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna en las alturas. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna. Confesemos nuestra fe con el credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos todos en presencia de Dios y los unos de los otros, llevando nuestro corazón, nuestro ser, necesidades y peticiones al trono de la gracia. Oremos. Dios y Padre Santo, gracias te damos, oh Señor, porque en medio de nuestra bajeza, en medio de nuestra pobreza, en medio de la necesidad, tú nos miras, derramas tu compasión y nos otorgas a tu Hijo Jesús. Gracias te damos, oh Dios, porque en medio de nuestro clamor, en medio de nuestro grito de necesidad ante ti, tú tienes tu oído presto
para nosotros, para concedernos tu atención, otorgarnos tu misericordia, para que en nuestra necesidad y seamos llenos de tu gracia y de tu amor. Te pedimos, oh Señor, por aquellas personas que padecen de enfermedades terminales, cáncer, leucemia, alta presión, diabetes, estas enfermedades que afectan nuestras vidas y nuestra salud. También queremos orar por aquellos que, a consecuencia de la pandemia, Señor, han fallecido. Por aquellos que a consecuencia de la pandemia han sufrido depresión, ansiedad, pánico, soledad y tristeza. También queremos orar, Señor, por nuestros hermanos y hermanas, sordos y mudos, y por los ciegos, que en medio de esta pandemia también, y aún sin la pandemia, oh Dios, tienen que luchar cuesta arriba por su bienestar, por desarrollar su vida y por progresar en la sociedad. Te pedimos, Señor, que a estas personas, oh Padre Santo, tu misericordia y consuelo les sea, Señor, brisa a sus vidas. Que tu palabra, Señor, se torne una sombra. Que tu palabra se torne para ellos palabra de esperanza, alimento de espíritu. Que tu Espíritu Santo sea fuerza en sus cuerpos, oh Señor, para que ellos continúen hacia adelante, para que nuevas puertas, nuevos caminos sean abiertos para ellos, para que sea fácil, Señor, para ellos desarrollar su vida y también compartir sus dones y sus cualidades y afectos con todos los demás. Te pedimos, oh Señor, por nuestros hijos, por nuestras hijas. Te pedimos, Señor, por nuestros padres. Te pedimos por los seres queridos que se han adelantado a nosotros y están ahora en el reino de los cielos. Te pedimos por aquellos que sufrimos porque nuestras familias están fragmentadas y separadas. Consuélanos en tu gracia, consuélanos en tu misericordia. Derrama, oh Señor, los dones de tu Espíritu Santo y compártelos con nosotros según las necesidades de cada uno. Son particulares, pero tú, Señor, eres quien eres. Eres el Dios Todopoderoso, aquel que lo llenas todo en todos. Te pedimos, Señor, que seas así para nosotros, la savia que nos da fuerza, el agua que nos refresca, el viento que nos impulsa, que seas tú el Espíritu que nos llene y nos lleve a clamar: Hosanna, Hosanna, bendito el Hijo del Señor que viene en tu nombre. Gracias, oh Dios, por escuchar nuestra súplica, por ver nuestro corazón y por atendernos con ternura. Gloria sea a ti, oh Señor, y a ti, oh Padre. Te encomendamos a todas estas personas por quienes oramos, confiando en los méritos de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendigamos al Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.